estamos en la cocina, donde los sueños se hacen realidad. Bah, la cena de ayer fue épica, tío. ¿Qué le metiste? Fue para dos. Uh-huh. Cené con Iñi y pedimos tres pizzas de distintos sabores que están increíbles. De hecho, es de una pizzería aquí que hace una masa brutal. Gonza, ¿confirmas? Confirmado. Confirmado. ¿De cuáles fueron? Para confirmar también la selección. Fueron, y te lo voy a decir en el mismo orden en el cual nos las comimos. Vale. ¿Vale? ¿Fueron las tres para compartir? Estratégico. Oh. Sí, ¿vale? Pero yo probablemente comería como dos. Uh-huh. Y ni comería como una. Vale. La primera, margarita. Plain, uh-huh. Easy, basic, pero una margarita top. La segunda, carbonara. Brutal. Increíble. Calité. Agradable. Esa cremita y bah, brutal. La tercera, estallada de sabor, cuatro quesos, increíble. Vale. Tenéis una cuatro quesos que está muy buena. Y es que realmente lo mejor de la cena fueron los entrantes. ¿Mejor que las pizzas? Diría que incluso sí, tío. ¿Sí? Diría que incluso sí, porque están... Vale, pedimos dos entrantes. Vale. El primero, y menos importante, nuggets de pollo, me apetecían, y dije, venga, para adelante. El segundo, y más importante, y más clave, y más sorprendente, croquetas. Hostia. Estaban brutales. Lo que pasa es que, claro, venían ocho y tendríamos que haber pedido dos. Mm. Para tener decides. Pero bueno, brutal. Cena súper disfrutada. Después de postre metí un poco de helado con helado de Ben & Jerry's, de Cookie Dough, y ando detrás del de Peanut Butter, que no lo estoy encontrando y pues todavía no me lo he comido, pero me lo comeré cualquier día de estos. Pero al de Cookie Dough le añado Peanut Butter y ¿qué más metí ayer? Vale, encontré que había por ahí unas campurrianas, revisé la fecha de caducidad, además estaban cerradas, íbamos sobrados en cuanto a fecha de caducidad, la saqué, me comí como 5 o 6. Con el heladito. Ah, y una cosa muy importante, ojo al dato, es que de ultimísimo postre, es decir, ya como para cerrar, ya cerrar la boca literalmente, lo que metí fue lo que ayer encontramos que probablemente sea uno de los productos más infravalorados que tenemos prácticamente todo el mundo en la nevera, que es un yogur. Oh. Bueno, me comí dos y creo que, a ver, le eché, no sé, algo le eché, no me acuerdo exactamente qué le eché. Ah, unos cereales trituraditos, en plan, para que tener un poco esa textura crunchy, y fue brutal. Como esa acidez del yogur te deja realmente bien. Entonces, chavales, estamos en casa. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Acabamos de... Bueno, no acabamos de llegar realmente, pero estamos como todavía asentando todo bien. Estamos intentando que no sea nuestra vida un caos después de la competición, porque están viniendo muchas cosas nuevas e intentamos gestionarlas de la mejor forma posible, y poco a poco os iremos enseñando todo. O sea que estamos con vida. ¿Qué es eso?
parecen bombones, ¿no? Bueno, es una caja un poco... No parecían bombones, pero... Eduardo Esquilla está todo lleno de bombones, turrones, polvorones. Hostia, claro. Bueno, de la que tengamos la diet un poco más estructurada, habrá que ver cómo... Si metemos algo de eso o no. Son Coca-Colas. He ido a Eroski a pillar esto porque a ir a la noche me apetecía increíble y no había. Entonces dije, bueno, mañana voy a comprar. Es lo que he hecho. Y he cogido, son sin azúcar y sin cafeína. No, realmente no es por el momento en el que estoy, porque si me las cogiera en otro momento también serían cero azúcar y cero cafeína. Pero lo que sí que tienen de peculiar es que son más pequeñas. Son de 200 mililitros, porque una lata entera de 330, pues me estallaría el estómago de todo el gas que tiene. Bueno, en realidad no me estallaría, pero... Pero sí, es un poco excesivo. Sí, 330. Es excesivo. Entonces estas de 200 las he visto y he dicho, ¡oh! ¡That's so nice! ¡Vete conmigo! Y también he pillado una barra de pan. Vale, voy a por ella. No. O sea, una barra de pan que... ¡Ojo a la barra de pan! Barra de pan de... Baserri Luce Hendaya. Joder. ¿Sabes lo que es eso? Baserri por aquí. Sí, vaya. Es que es muy buena. Y... Me ha costado 2 pavos. O sea, es un pan... 2 euros, ¿eh? Sí. Joder. Y con esto probablemente... No sé si hoy o mañana... probablemente me haga un bocata de tortilla. Hay un bar de por aquí que hace unas tortillas tremendas. Y... ¿Con cebolla o sin cebolla? Probablemente con. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Igual llamo a la hora de comer y digo... ¡Chispas se llama! ¡Chispas! Hazme una tortilla. ¿Tortilluca? ¿Una entera? Yo creo que sí. Va a ser una entera. Porque ahora mismo me entra mucha comida. ¡Brutal! Vamos a grabar un buen podcast de buena mañana. Estamos aquí en el estudio. ¿Se llama estudio, Gonzalo? ¡Wow! Y además vamos a combinarlo con un directito, o sea que... ¡Let's go! Preparemos todo. Let's go. Perfecto, 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 perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Vale, vale. Qué guapo. Buah, muy guapo. Buah, muy guapo. Bien, ¿no? Venga, let's go. Empezamos. Acabas de tocar madera, ¿eh? Acabas de tocar madera. ¿Por? Porque siempre en los podcasts nos pasa algo que... Siempre pasa algo. Siempre nos pasa algo que es que hay alguna variable que no sale bien. Ya sea que la tarjeta no tiene memoria y la cámara deja de grabar, que el ordenador de Alex se apaga, que mi altavoz no funciona bien. Y hoy parece que ha ido todo aparentemente aparentemente toca madera y la gente toca calvos también, creo, ¿no? Sí, eso, a ver, ¿la calvo? Muy bien. Solo que yo soy calvo de mentira. Aparentemente todo ha salido perfecto. Increíble. Así que de locos. A por ella. Primera comida del día. Hasta ahora estaba haciendo intermittent fasting. He estado haciendo ayuno simplemente porque como la cena de ayer fue, fue bien tocha, a nivel digestivo me suele sentar mejor, dejar un poco más de espacio. Son ahora cerca de la 1, creo, ¿no? Sí. Me suele sentar mejor, pues eso, dejar un poco más de espacio, que el sistema digestivo vaya un poco más chill antes de empezar a meter comida. Y ahora lo que me voy a hacer es una comidita bastante simple, que va a ser arroz con pavo con setas. Voy a echarle algo más de salsa de soja de lo normal. Bueno, en realidad es que en la última parte de la prep no había salsa de soja ya directamente. Entonces, con echarle un poco ya el factor novedad, increíble. Y, muy importante, voy a hacer unas alcachofas. Probablemente me haga todo el paquete. Sí.
sí, 260 pesos neto. Le quito el aceitillo este que viene, me le quito el paquete con jamoncito. Barrilonchas troceadas y ready. Era un plato que tenía muchas ganas de comer. So good. Increíble. Al final le he terminado echando un poco de rúcula y un chorretillo de salsa barbacoa con la que trajo el aire. Es como salsa barbacoa con miel. Está muy bueno. Y un chorrito de aceite. Vale, algo importante. A las alcachofas les he echado la mejor sal del mundo, que es sal Maltón. Y un chorrito de aceite de oliva que cogí el otro día en el supermercado, que está increíble. Y estoy viendo que si acompañamos esto con un cachito de pan. Ahora sí. A disfrutar. So good. Hoy, de postre, tenemos media galletita de alfajores artesanal. Joder, ¿y eso? Es de la tienda esa como colombiana. Sí, sí, sí. Lo que pasó en Mallorca fue que después del sushi, buscando un Ben & Jerry's, encontramos típica tienda callejera con pinta de bazar, ¿no? Pinta de bazar o sí, algo así. Sí. Que tiene pues un poco de todo, ¿no? Total, entramos y sí, era tipo bazar, pero era un bazar como con mucho más propósito, porque tenía productos específicos de Colombia y pues cogimos varios. Cogimos esto, cogimos un bizcocho que yo, que no soy mucho de bizcochos, es el mejor bizcocho que he probado hasta el momento. Y vaya, esto... No sé exactamente, bueno, sí, sí sé exactamente lo que tiene porque pone aquí ingredientes: harina, maicena, azúcar, goma, mantequilla, dulce de leche y bueno, sin aditivos ni conservantes. Oh, ojito. Y nada, brutal. Esto me lo como así, además el rollo como sequito, que es justo lo que me apetece ahora. Esto se rebaña todo. A ver la textura por dentro. Voy a ver. Lo que tiene por dentro está como blandito. Y por fuera el rollo, como si fuera una especie de galleta. Que de primeras tiene una textura como más dura, como amiga, se va desmigando poco a poco. Y de que se junta con la crema del centro, forma una pastita. Es tremendo. Está muy bueno. Brutal. A la mitad la guardamos. Va tomando. Ding dong, ding dong. Empieza ahora una llamadita grupal que durará aproximadamente una hora y después probablemente metamos otra comidita. ¡Hombre! ¡Busqui! ¿Qué pasa? Acaba de pasar algo importante. De hecho, durante la llamada ha aparecido alguien. Mire, ¿quieres saludar? ¿Puedes saludar desde ahí? Hola. Apareció Leire y ha aparecido con... Madre mía, madre mía, madre mía. A ver, vale, ha aparecido con esto.
helado de milka de avellana y chocolate, increíble. Y ha aparecido con uno de los helados que me han recomendado, de Ben & Jerry's, pero que es extremadamente complicado de conseguir. Y lo tenemos aquí, el de Netflix and Chill. De hecho, si lo has probado, déjate un comentario haciendo una review de este helado, a ver qué te ha parecido. Para mí, el mejor, sin haber probado este hasta ahora, es el de Peanut Butter Cups, que era el que buscaba y el que todavía no he encontrado. Pero este me han dicho que está bastante bueno y creo que también tiene algo de peanut. Y a este incluso se le podría añadir peanut. Vamos. ¿Qué te parece, Gonzalo? Buena gestión. ¿Qué le parece al coach? ¿Esto? Bastante bien. Vale, perfecto. Si le parece bien, pues sí. Nada, obviamente esto lo manejaremos con plena tranquilidad, poquito a poco. Hay otros, bueno, otros dos no, porque ayer terminé el otro, pero hay otro Ben & Jerry's de Cookie Dough en el congelador, entonces calma, ¿vale? Calma, de lo que... Alright. Sí, muy claro. Qué bien. ¿Sabes, mamá? Que esta visita, aparte, bueno, la intención era traer la tortilla y quería comentarnos una cosa también. Ah, sí. Es referente a terapia y así. Ajá. Que me gustaría empezar. ¿Hacer terapia? Sí. O sea, como para tener esa parte también más en calma, más... Sí. Sí. Acabo de decirle a mi madre que quiero empezar a hacer terapia. ¿Te pasa algo? ¿Va todo bien? La razón principal está justo ahí. Todo va muy bien, extremadamente bien. Cada vez tengo más cambio en mi vida, mayores avances, más crecimiento, más progreso. Y la verdad, me da vértigo. Tengo completamente estructurado mi entrenamiento, mi plan de alimentación, mis horarios. ¿Por qué no iba a prestarle atención y cuidar algo tan esencial? El núcleo de todo. Yo mismo. Al final he pegado un call al Chispas y le he dicho, haz una tortilla lo antes que puedas. Y 7:30, antes que podía. O sea, increíble. No sé qué decir, me las voy a gozar. Ah, una cosa importante, lo que he hecho es, para meter un poco más de variedad, pues claro, he pillado toda la barra y toda la tortilla. Es mucha cantidad, probablemente no me entre todo. Pero para meter un poco más de variedad, lo que he hecho ha sido dos originales, estos dos plain, just pan y tortilla, y otros dos un poco más freestyle con valor añadido. Vamos a decir exóticos, a ver. El primero con guacamole, vale. Nunca he probado esa combinación, pero vale. Mi paladar ha dicho, puede quedar bien. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas? Ah, malo no va a estar, obviamente. No creo que esté malo. Y el segundo, con queso. Simplemente quesito, un poco de orégano, tal. Eso, la tortilla, ¡pum! Encima. Ah, la tortilla, pan al horno, pan al horno, importante. Para un poco crunchiness. Increíble. He decidido que de postre no voy a meter helado. Me haré una cor maravillosa. Mejor opción. Con prote y a dormir. La verdad que estoy realmente cansado. De hecho, me duele un poco la cabeza, entonces... Voy a meter esta cena, voy a disfrutar increíblemente, probablemente me ponga una peliculita, just chill,
Ya meter horas de sueño, nos vemos en el siguiente.